Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a manejar este bonito Kenworth T680 y vamos a llevar doble remolque, amigos, de jarritos. Vean, ahí tenemos estos refrescos muy mexicanos de varias frutas. El camión, amigos, está elegante, color blanco. Hoy, amigos, vamos a cruzar hacia Estados Unidos. Vamos a ir para Texas, vamos a ir para Presidio. Ok, así que pues amigos, traemos por acá pues ya el camión, ahí lo tenemos ya listo. Vamos a cruzar la frontera, ¿vale? Vamos a cruzar toda la frontera entre México y Estados Unidos. Así que pues amigos, la ruta se va a poner interesante. Vamos a ver cómo nos va por ahí en ese tema de la frontera. De momento amigos, vamos apreciando nuestro camión. Voy a aplicar un poco de freno de motor, ahí les va, 3, 2, 1, ahora. Vean nada más que bien se ve, amigos. Ojito aquí en esta curva, porque hay una cruz justamente en esta parte, vean. Quiere decir que alguien se fue por ahí al voladero. Es que está muy alto, vean. Es un gran acantilado aquí al lado derecho, no sé si se alcanza a ver un poco, pero está bastante, bastante alto. Cuidado ahí con los que vienen subiendo. Vamos a darle suave. La ruta, amigos, son aproximadamente 220 kilómetros. Nos quedan 200 todavía, así que vamos a ver cómo nos va en esta zona. Esta zona les digo que es muy complicada. Chequen el GPS. El GPS, amigos, me indica que hay una gran cantidad de curvas. Y vean de este lado, amigos. Vean hacia el lado derecho cómo se alcanza a ver ahí el tamaño de, pues, amigos, del barranco. Es una barranca prácticamente esta parte. Así que vamos aplicando más freno de motor. Uy, está excelente este camión, amigos. Me gusta muchísimo. Uy, ojo aquí. Déjalo de esto si también te gusta mucho este T680. Ojo aquí, amigos. Ojito, 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 porque pasamos muy pegados ahí en la curva. Hay que tener mucha precaución cuando pasemos este tipo de curvas, ¿vale? Porque, pues, amigos, traemos doble y pues se sale un poco el último remolque. Ese último tráiler se sale. Aquí vamos a reducir un poco la velocidad. Traemos dos vehículos enfrente. Vienen un poco lentos, vean, también se vienen frenando. Vienen aplicando mucho los frenos, a ver si no se quedan sin frenos estos compas, porque esta parte es pura bajada. Y aquí, amigos, se debe de aplicar puro freno de motor, ¿vale? Ahí lo vamos aplicando. Voy a ver si lo puedo rebasar, amigos, a estos compas. A ver si podemos rebasar a estos dos en alguna recta. Pero de momento vamos guardando la distancia. Es que les digo que son puras curvas. Vean todo lo que nos hace falta de ese lado. Se ve muy padre el paisaje, ¿eh? Eso sí, amigos, se ve muy lindo el paisaje. Pero sí está un poco peligrosa la ruta, Me preocupa también un poco, amigos, la parte de la frontera, ¿vale? Porque ahí en la frontera nos van a pedir documentación y vamos a tener que pasar por la aduana. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nos van en esa parte de la frontera, ¿vale? No sé si ustedes allá hayan visto algún video donde cruzo a Estados Unidos. Creo que no había subido ninguno. Habíamos cruzado de Estados Unidos a México, pero de México a Estados Unidos creo que nunca habíamos ido. Así que amigos, hoy cruzaremos la frontera hacia Estados Unidos. Y pues estoy nervioso, amigos, estoy nervioso, nunca he ido a Estados Unidos. Igual quiero que me pongan aquí abajo, amigos, en los comentarios, no sé si les gusten más rutas en México o podríamos hacer rutas en Estados Unidos. A ver, quiero que ustedes me digan, quiero leerlos. Si quieren rutas en México o en Estados Unidos también, ¿vale? Vamos a reducir por aquí la velocidad. Traemos muy pegados a estos compas. Venimos muy, muy cerca de ellos dos. Y es que sí está complicada la ruta. Chequen aquí, amigos. Chequen esta curva, Vamos a darle suave. Ojo. Ojito, porque ese compa del camión de la luz se nos puso justamente ahí en la curva. Uf, amigos, se lo va a tener que llevar. Me lo llevo, amigos, nos lo llevamos. Vamos a esperar a que suba luz, porque si no, amigos, ahí en la curva nos encontramos los dos y nos quedamos, Ahí está, aquí ya está despejado. Y aquí viene otra más, freno motor. Muy bien, amigos, aplicando ese freno motor porque viene subiendo otro camión. Es que nos abrimos muchísimo, Nos tenemos que ver demasiado aquí en estas zonas, porque luego sí hay unas curvas que son muy, muy estrechas. Vamos a meter por acá la séptima alta. Vamos a darle velocidad, amigos, y viene una buena recta. Y después viene subida, Estoy viendo ahí al fondo que van subiendo unos camiones. Así que vamos a encarrear el camión, ¿vale? A tope. Un poco de freno porque aquí hay curva, eso sí. En este puente. Este puente está medio peligroso, Vean cómo. Lo bueno que tiene peralte, Lo bueno que tiene peralte por aquí. Ahí viene bajando el de Castores. Ahora sí venimos bien encarrerados. Voy a bajar una marcha.
Porque aquí adelante, amigos, se están frenando. No se me frenen tanto. Traemos muchísimo peso, vean. Amigos, traemos puros refrescos. No sé cuál sea su sabor favorito, amigos. No sé, porque por ejemplo el mío es el de piña. El de los carritos, el de piña, es mi favorito. No sé el de ustedes, igual pónganmelo acá abajo para saber, para conocerlos. Y ahora sí, amigos, traemos una gran caravana adelante, vean. Viene el de UPS, viene el de la revolvedora de cemento, viene el tráiler, viene un vehículo y viene el de Corona. Son 5 vehículos, amigos, los que tenemos aquí adelante. Y aquí se complica un poco porque es subida. Vamos a revolucionar un poco más aquí el motor. Pero inmediatamente viene bajada. Vean, amigos, señalamiento de la bajada. Así que por aquí vamos a aplicar freno motor porque también tenemos que guardar la distancia con ellos, ¿vale? Ahí está. Me gusta cómo se ve, amigos, el color del camión. Color blanco, se ve muy elegante, ¿no? Ahí está el emblema de Jarritos. Vale. Puro frente de motor, amigos, aplicando por acá en la bajada. Se me despegaron mucho los vehículos. Se me fueron muy adelante. Ya le pisaron, amigos, le metieron velocidad. Igual vamos a hacer lo propio. Por aquí un poco de freno. Había un vehículo por ahí varado, perdón, a la derecha. Perdón, a la izquierda. Amigos, ya no sé diferenciar entre la izquierda y la derecha. Ponemos acá la octava. Muy bien. No, hombre, aquí sí él está pesando el tráiler, ¿eh? Siento que esta parte es como subida. Y vean, aquí es puro desierto. Esta parte, amigos, ya es puro desierto. Uy, ojo, ojo, ojo. Oh, amigos. Por andar viendo el paisaje. Aquí no pasó nada, amigos. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Amigos, había venido manejando con mucha precaución hasta que me distraje con el paisaje. Es que está muy padre, amigos. Ven esas montañas allá al fondo. Está muy padre. Voy a frenar aquí un poco. Vamos a darle suave. Ya estamos muy cerca de llegar a la frontera. Estamos ya prácticamente muy, muy cerca. Así que vamos a darle velocidad. No me puedo quedar en este pequeño retén. Uy, es que aquí, amigos, cerraron el carril. Tenemos que llegar rápido a la frontera, ¿vale? Vamos a poner por acá la octava y nos cambiamos rápidamente de carril. Les decía, amigos, la frontera está un poquito más adelante. Ahorita vamos a cruzar un pueblo y cruzando ese pueblo, ahora sí está la frontera, ¿vale? Así que, a ver, espero que traigan sus documentos, amigos, ¿eh? Que traigan sus documentos en la mano porque si no, no los van a dejar pasar. Voy a frenar aquí un poco. Eso, muy bien. Vamos a pasar a otro puente. Aquí, amigos, ya no me voy a... ya no me voy a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, amigos? A distraer. Ya no me voy a distraer con el paisaje, ¿vale? Vamos, 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 que se sube. Si sube el camión. Vamos subiendo. Acelérale. Vengo a 100, ¿eh? Vengo a 100 kilómetros por hora. Es una velocidad un poco alta. Pero pues la curva no estaba tan cerrada. Y miren, estamos llegando a Ojinaga. Este es el pueblo que les mencionaba. Este es un pueblo, amigos, fronterizo aquí en Chihuahua. Y vamos a cruzar a Presidio, ¿vale? Me parece que Presidio es Texas. Sí, me parece que es Texas, ¿vale? Así que vamos a ir para Texas. Estamos llegando aquí a Ojinaga. Vamos a cruzar la frontera, amigos, con este camión doble. Vamos a ver cómo nos va en la aduana. Vamos a cambiarnos aquí de carril. Vamos a checar también los letreros, ¿vale? Miren, ahí está, Presidio, Texas. Presidio, Texas. Uy, ojo, ojo, que no me freno. Eso. Amigos, no podía frenar, Venía muy, vengo muy pesado y frenarme es muy complicado. Un poquito más de freno por acá. Y tenemos que atravesar todo el poblado. Todo este poblado, amigos. Para llegar a la zona de la frontera, amigos. De hecho, ahí se alcanza a ver al fondo. No sé si se alcanza a ver, amigos, esa bandera. Aquí estamos llegando, amigos, a la frontera. Ahí está la bandera de México. Uy, pero aquí tenemos que dar vuelta a la derecha, ¿vale? Bien, ahí está la bandera de México. Uno de estos, si te gusta esa bandera. Voy por acá, amigos, girando. Vamos girando porque me estaba pasando. Es por este lado, amigos, que entran los camiones. Vamos a tener que checar todo el señalamiento. Porque aquí, amigos, tenemos que irnos por un carril específico, ¿vale? Así que tengo que dar toda la vuelta a esta parte. Y me parece que en la siguiente es a la izquierda, ¿vale? En esta que viene, vamos a girar a la izquierda.
Sí, miren, vamos leyendo los letreros. Esta es la aduana, amigos. Vamos a pasar por la aduana. ¿Vale? Estamos cruzando hacia Estados Unidos con este camión. ¿Vale? Tenemos que primero pasar por esta parte de exportación. ¿Vale? Tenemos que llevar estos dos remolques hacia nuestro carril que nos corresponde. Mira, por aquí dice trucks. Trucks and buses, ¿ok? Entonces yo voy por la derecha. Aquí estamos sobre... Bien, acá a la izquierda es camiones vacíos y a la derecha es camiones cargados, ¿vale? Así que pasamos por aquí, amigos. Nos dan una pequeña inspección rápida. De hecho, por acá está el policía. Ahí va, bien, de hecho, la municipal y la federal, amigos, ¿eh? Ahí va la federal, ojo. Ojo, amigos, que estamos cruzando aquí la frontera. Y de aquí me parece que tenemos que pasar hacia otro filtro de seguridad. Bien, ahí seguimos leyendo Presidio, Texas, que es para donde vamos, desde Ojinaga, que es este pueblo. Y por acá creo que ya pasamos la aduana, ¿vale? Pasamos la aduana, ahora aquí creo que es la documentación. Vamos a cambiarnos de carril, amigos, porque aquí está el verde, acá está el rojo. Y aquí, amigos, es la documentación, ¿vale? Así que vamos a frenarnos un poco en este punto para que nos revisen. Ok, estamos haciendo un pago, amigos, aquí se hace un pago para que podamos pasar, ¿vale? Y nos revisan la documentación. ¿Va que va? Así que ahora sí salimos de este lado. Miren, ahí se alcanza a ver un poco de las oficinas aquí de la frontera. Vamos saliendo por acá. Y aquí es donde hacen fila, amigos, todos estos vehículos para cruzar hacia México, ¿vale? Vamos a cruzar el puente. Este puente, amigos, está muy grande este puente, vean. Ahí se alcanza a ver el río abajo. Ahorita todavía seguimos cruzando, amigos, hacia Estados Unidos. Traemos nuestro camión doble de jarritos. Estamos exportando, amigos, estos refrescos, estas sodas. Y estamos llegando aquí a Presidio. No sé si aquí en Presidio haya algún otro filtro de seguridad. Ahorita vamos a checar. Porque esta parte todavía sigue siendo el cruce, ¿vale? Sigue siendo nuestro cruce. Y me parece que sí, amigos. Así que vamos a pasar por este lado. Miren, vehículos comerciales. Es por la derecha. Justamente ahí está el letrero. Así que vamos a pasar por acá, amigos. De este lado. Perfecto. Ponemos acá la quinta. Y por ahí están los filtros de seguridad. Los acabo de ver de ese lado. Vamos a darle aquí un poco de freno. Vamos a entrar. Hay muchas cámaras de vigilancia. No sé si se alcancen a apreciar ahí. Pero hay varias cámaras que nos están por acá observando. Vamos, aquí es una pesa, amigos. Aquí nos van a pesar, ¿vale? En esta parte nos pesaron. Bien, está aquí adelante la pesa. Tenemos que checar, amigos, cuánto tonelaje traemos. Así que vamos a hacerlo aquí justamente. Nos paramos 34 toneladas, amigos. Traemos 34 toneladas. Seguimos cruzando la frontera. Otro filtro de seguridad. Ahora es por este lado. Este lado creo que es la documentación, ¿eh? Aquí es la documentación, ahora sí. A ver, vamos a frenarnos porque nos van a inspeccionar los documentos. Ahí está el sheriff. A ver, aquí nos van a revisar. Están revisando la documentación, amigos. Ahí está nuestro camión. Nos han dado el acceso. Y ahora sí, vamos a entrar, amigos. Oficialmente estamos entrando a Estados Unidos. Vamos a ver si por aquí hay alguna bandera de Estados Unidos o algo. Pero me parece que sí. Aquí ya es Estados Unidos. Vamos a checar por acá. Aquí nos tenemos que incorporar a la vía principal. Nada más hay que tener cuidado porque vienen varios vehículos. Atrás del blanco nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí mero. Vamos girando. Es un camión grande, amigos, ¿eh? Es un gran, gran camión. Eso. Y de aquí nos vamos hacia la izquierda, ¿vale? Seguimos por acá. Y de hecho sí, amigos, ya estamos en Estados Unidos. Esa es la bandera de Texas. Esa era la bandera de Texas, ¿vale? Y ahora vamos a buscar, amigos, el lugar donde tenemos que descargar esta mercancía, ¿vale? Me dijeron que es una zona de descanso. En un área de servicio donde tenemos que dejar esta mercancía. Bien, de hecho ahí se alcanza a ver Texas, amigos. Ahí está Texas, ¿vale? Oficialmente andamos por acá ya en Estados Unidos. Bien, ahí estaban los de Amazon también. Aquí cambia mucho, amigos. No sé si se dan cuenta. En comparación de México, vean, acá como que todo está más arregladito, ¿no? Más espacioso. Si se dieron cuenta, amigos, cómo era el pueblo de Ojinaga en México y ahora cómo era acá en Presidio. O sea, sí se ve una gran diferencia, a pesar de que es desierto, ¿eh? Vean. Aquí también esta parte es desierto. Pasamos otro puente.
Está muy seco aquí, amigos, muy muy seco. Y vamos a llegar hacia nuestro destino, que prácticamente está aquí cerca. Estamos aquí muy muy cerca ya. Les digo, es un área de descanso, así que es un área amplia. Supongo que va a haber una tienda o algo para poder dejar estos refrescos, estas sodas. Así que vamos a checar. Creo que es aquí, amigos, donde está la gasolinería. Vamos a meternos justamente aquí, ¿vale? Aquí nos vamos a meter, amigos. Vean, incluso las gasolineras son más grandes que las de México, ¿eh? Vean cuántas bombas hay. O sea, amigos, chequen. Vamos a dejarlo por acá atrás, amigos, en las bodegas. De hecho, por acá también hay otros camiones. Vamos a acomodarnos aquí a un lado de ellos. Así que déjenme voy por acá metiendo de este lado. Yo creo que lo voy a dejar aquí, miren, al lado del compa de Amazon. Porque mi camión es largo, ¿vale? Mi camión es mucho más largo. Entonces ocupo más espacio. Ocupo dos de estos espacios. Déjenme abrir un poquito más hacia acá. Y luego lo cerramos todo aquí, ¿vale? Para que el remolque de atrás se acomode perfectamente bien, amigos. Y ahí está, amigos, nuestra entrega aquí en Estados Unidos, en Texas. Si les gustó, dejen uno de estos. Pásenle este video a algún amigo que también les gusten los camiones. Les voy a dejar una ruta por aquí. Y si quieren ver más videos así, píquenle de este lado, ¿vale? Cuídense mucho, amigos. Yo los veo en el próximo viaje. Adiós. Bye, bye.